En México, nos encontramos en crisis ambiental por el mal manejo de los residuos. Los plásticos de un solo uso están en todas partes, en las calles de nuestras ciudades, en las alcantarillas y en los lugares más remotos del mundo, y los plásticos inundan nuestros ecosistemas. México genera 44 millones de toneladas por año de residuos sólidos urbanos, 3 millones de toneladas por año de residuos peligrosos y 1 millón de toneladas por año de residuos electrónicos. Ninguno se maneja correctamente. Europa y América del Norte están 30 años por delante. Tenemos normas, reglas y reglamentos mexicanos, pero no podemos diferenciar los residuos orgánicos, reciclables e inorgánicos no reciclables. Esto lleva a que los plásticos invadan. Una vez en la naturaleza, los plásticos amenazan los ecosistemas y todas las especies del mundo, sin importar dónde se fabriquen o consuman. La agricultura, el hábitat animal y las especies autóctonas se ven afectadas. La producción y el consumo rápidos causan contaminación plástica. El plástico de un solo uso alimenta la cultura desechable. Esta forma de hacer las cosas ha proporcionado enormes ganancias a empresas, particulares y gobiernos, pero sí muchas repercusiones negativas en nuestro país. Para reducir esto, te recomendamos evitar el uso de los plásticos de un solo uso y reciclar la basura. Crear conciencia es responsabilidad de todos. Su copete de ochentero y ese aroma tan culero que mareaba.